Ya salí renovada. Pues me fui a hacer el alaciado al cabello. Vamos a ver qué tal me funciona. Espero y me funcione. Nunca, es la primera vez que me lo hago y nunca me lo había hecho. Es el Brazilian. Llegué, van a ver, les voy a poner aquí todos los videos y las fotitos que estuve tomando. Me daba vergüenza, pero pues una que otra tenía que hacerlo para todos ustedes. Me siento el cabello un poquito pesado, pero a la vez liviano. Entonces, se dan de cuenta que llegué, me lo lavaron, pero no me lo lavaron con jabón. Así yo pensé que iba a ser así espuma y todo eso. No, fue todo así muy nice, con un líquido especial. Y luego ya me fui a la silla y me lo empezó, me lo peinó. Y ya después de peinar empezó a agarrar secciones desde abajo, como cuando te pintan el cabello así con la brochita. Entonces ya empezó paso por paso hasta que hizo todo el cabello. Cuando acabó de hacer todo, me los puso en secciones otra vez y empezó desde a mero abajo a secar así con el producto. Y ya me lo empezó a secar y después de secar me lo planchó. Después de lo planchado, me lo lavó y me echó un spray con, pues, parte del producto. Y ya cuando acabó lo secó bien y luego otra vez después me puso una crema y luego pues ya me puso todo eso y luego ahorita les voy a enseñar. Y luego ya me puso una crema que creo yo que es esta crema que compré. Entonces ya me la puso en todo el cabello y lo empezó a secar y luego a planchar otra vez. Y ya terminó, ya me dijo que ya estaba. Entonces ya cuando iba a ir a pagar me dijo que pues ellos cuando tú haces este tipo pues de alaciado te recomiendan el producto. ¿Para qué? Para que te dure un poco más. ¿Se acuerdan que les había dicho de un champú que había comprado ahí para Keila, para lo grasoso? Me dijo que a mí no me lo recomienda que yo lo esté usando porque lo que va a hacer que como es para quitar la grasa del cabello, a mí me va a quitar el producto. Entonces no queremos eso, queremos que nos dure. Creo que supuestamente este producto, este tratamiento me va a durar 4 meses. So, compré champú, acondicionador y la crema que me voy a poner al final. Y con eso ya la crema se va a secar mi cabello y me debe de quedar así. Así que pronto me dijo que hoy sábado no me bañe. Bueno, que me puedo bañar para acá, pero lo que es el cabello no me bañe. Entonces ni el domingo, que ya está el lunes. Entonces yo tengo pensado hacerles un video el lunes con todo, a ver si sí es cierto y qué tal, y dar mi opinión cómo a mí me funcionó, porque para mí es la primera vez. Entonces voy a usar champú, mi acondicionador. Dice que es tan el champú y bueno, el producto es mucho, no, muy, muy grueso, que no ocupas mucho. Entonces dice que me va a durar 4 meses lo que me va a durar esto. Este dice que igual me la ponga, igual este es un como un, ¿cómo le llaman? Dice un serum, para que me ayude. Entonces vamos a ver. So, yo pienso el lunes a más tardar me pienso meter a bañar. O sea, me voy a bañar, no vayan a creer que no me voy a bañar. Sí me voy a bañar, pero nada más el cuerpo, el cabello no. Y vamos a ver qué tal me queda. Yo pienso que nada más con la pura secadora me debe de quedar así, así, pues planchadito, así. Entonces, no sé, pero esperen a que yo les enseñe el proceso. Probablemente no sé si lo voy a hacer aquí o primero lo haga en YouTube para que lo puedan ver porque tengo que hacerlo con la otra cámara. Pero vamos a ver, yo después si no como quiera les digo, pero me encantó. Me lo siento el cabello muy, muy padre. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció. Y déjenme en los comentarios si alguien ya se ha hecho este tratamiento. Se llama el Brazilian.
Entonces, o el brasileño, ¿será en español? Brazilian, brasileño, no sé. Entonces, déjenme saber si alguien se lo ha hecho, pero hasta ahorita yo lo puedo recomendar, pero lo recomiendo ya hasta que me bañe y que vea cómo me quedó. Entonces, sí les puedo decir, vayan y háganselo. Más cuando todos nosotras tenemos el cabello muy procesado, porque por muchos años no lo hemos planchado. Entonces, y a ti que te encanta bañarte y que no tienes tiempo, vámonos, pues esto sería perfecto. Pero vamos a esperar el lunes que me meta a bañar de la cabeza, o sea, que me bañe la cabeza y que vea. Así que espero. ¡Uy! Me siento emocionada. Pues déjenles digo, ahorita me lo secaron ya con el producto, ahora lo van a empezar a planchar y después de que me lo planchen me lo van a volver a lavar y a volver a secar. Así que este es el primer paso, número uno, los primeros videos y fotos que le estoy poniendo es el primer paso.